Bienvenidos a su programa Oriente Bilingüe. Bienvenidos. Welcome to Bilingual Orient. Welcome to Bilingual Orient. Estamos promoviendo el inglés como un segundo muy importante idioma. El idioma del internet, el idioma de las comunicaciones, el idioma de la literatura. El 60% de la literatura del mundo está en inglés. Cursos de todas las disciplinas y todo el intelecto humano están en internet y a través de en inglés. Por eso tenemos acá palabras que son internacionales, son muy conocidas, y vamos a adquirir por lo menos unas 1500 palabras que son muy parecidas, se escribe muy parecido en español o en inglés y se pronuncian un poquitico diferente. A ver, comencemos la clase por decirles que intention, yo tengo la intención de hacer algo. I have the intention to do something today. Tengo la intención de hacer algo, intention. Creatividad, creativity. Por favor, léalo en la casa, creatividad, ¿no? He's very creative, él es muy creativo, ¿no? Creativity. Dysfunction. Function es algo que funciona, algo que no funciona, dysfunction. Es algo dysfunction. Podemos hablar inglés con muchas palabras que se escriben prácticamente lo mismo, se pronuncian un poquitico diferente. Brilliant es brillante, ¿no? Brilliant, ¿no? Brilliant, él es una persona brillante. He is a brilliant person. Mi niño es muy brillante, muy bien educado. He is brilliant, tiene brilliant. Medicine, ¿no? ¿Quién no conoce la palabra de medicina? Medicine. Doctor, ¿eh? Una palabra más universal que esta, doctor. O la próxima, hospital. Se pronuncia un poquito diferente. Hospital, doctor. He is a good doctor. Él es un buen doctor. I'll see my doctor today. Voy a ver a mi doctor hoy. I'll see the doctor today. I'm going to the hospital. Voy para el hospital. Actually is a good idea. Actualmente es una buena idea, actually. Or in actuality, en la actualidad, ¿no? Question, esa es una buena pregunta, question. Es out of the question, esa es una buena cuestión. Question, que hay un poquitico diferente, question. Explains, es explicar algo, explains. Diga, explain it to me, explícamelo. She is explaining it, good, ella lo está explicando bien. Explain. Systems, ¿eh? ¿Quién ha escuchado la palabra system, no? My computer have a good system, a teaching system, sistema de enseñanza, teaching system. ¿Quién no ha mirado esta? Opportunity. Británico le dicen opportunity, el americano opportunity, como con terminación RI, opportunity, oportunidad. ¿Da seguro opportunity? Es una buena oportunidad, da seguro opportunity. Really, es realmente, really, is that really good? ¿Es eso realmente bueno? Is it really good to learn English? ¿Es realmente bueno aprender inglés? Yes. It's really very good to learn English. Explain it to me, explícamelo. Explain it to me. Purpose es un propósito, purpose. Por ejemplo, I do it on purpose, yo lo hago a propósito. O that's a good purpose, es un buen propósito. That's a good purpose, purpose. Discipline. She's got good discipline, no? Lucely has a good discipline at the TV station, Cable Plus. Invitar. Invite me to the party, invítame a la fiesta. You are invited to the party, tú estás invitado a la fiesta. You are invited to practice your English every day. Invitados a practicar inglés todos los días. Vamos a seguir explicando en cada lección, siquiera unas 20 o 30 palabras que son... Se escribe un poquitico diferente
se pronuncia un poquitico diferente y quieren decir algo muy parecido en el español. Bueno, good morning, good morning, buenos días. Good morning, ya lo hemos visto en las próximas, lo veremos en las próximas lecciones más concretamente, pero ahora tenemos good morning, buenos días. Good afternoon, ya lo saben, good afternoon, buenas tardes, ¿cierto? Good evening, buenas nochecitas, y good night para despedirse, good night, good night. How are you? How are you? How are you? ¿Cómo están ustedes? How are you? ¿Cómo está usted? ¿O cómo están ustedes? How are you? How are you this morning? ¿Cómo estás esta mañana? How are you this morning? This afternoon? This evening? This night? How are you? How are we? ¿Cómo estamos nosotros? How are we this night? This evening? This afternoon? This morning? How are you? ¿Cómo estamos ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está él? How is he? How is he this morning? How is he this afternoon? How is he this night, this evening? How is she? ¿Cómo está ella? How is she this afternoon? How is she today? ¿Cómo está ella hoy? Hoy, today. Well, today is Friday. Hoy es viernes. Today is Friday. Today is Monday. Hoy es lunes. Today is Tuesday. Hoy es martes. Today is Wednesday. Wednesday. Today, hoy es miércoles. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo nosotros? What are we doing? ¿Qué están haciendo usted o ustedes? What are you doing? What are you doing today? ¿Qué está haciendo hoy? What are you doing this morning? ¿Qué está haciendo esta mañana? What are you doing this afternoon? What are we doing haciendo this evening, esta nochecita? What are we doing tonight? Ya sería tonight, esta noche. Night or tonight. What is she doing? What is she doing? What are we doing? What is he doing? Sería he. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Para dónde van ustedes? Where are you going? Where are you going? Where are you going today? ¿Para dónde vas hoy? Where are you going this morning? Esta mañana. Where are we nosotros? Where are we going this evening? This evening. ¿Para dónde van ellos? Where are they? Sería they. What are they? Where are they going this afternoon? Today, hoy. Vamos a practicarlo. Where are you going? Where are we going? Where are you going? Where is she going? Where is he going? Where is she going? Where are you going? Where are we going? Where are they going? Más, los americanos dicen también, where are you going? Where are you going? Vamos a repetirlo para que entendamos algo de la televisión. Where are you going? Where are you going today? ¿Para dónde vas hoy? Where are you going tomorrow? ¿Para dónde vas mañana? Where are you going this afternoon? ¿Para dónde vas esta tardecita? Where are you going tonight? Tonight, esta noche. Where are you going? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Es más, en la conversación rápida dice, where are you? What you? Le quitan el ar. What you doing? ¿Qué estás haciendo? What he doing? What she doing? How are you? También le quitan el ar. How you today? How are you today? How are we today? Eliminan muchas el verbo to be, are o is. I am, you are, he is, I am. You are, he is, she is. We are, they are. Entonces, where, ¿para dónde vas hoy? Where are you going today? Where are you going today? Where are you going today? Where are you going tomorrow? Aquí tenemos esta práctica muy importante para que
quebrar el hielo cuando viene una persona de otra parte, de Europa, de Estados Unidos, hasta de Australia, ¿no? Vienen. Entonces, ¿cómo decimos? Buenas tardes. Muy bien. Good afternoon. ¿Cómo decimos? Buenas nochecitas. Muy bien. Good evening. ¿Cómo decimos? Es una idea brillante. It's a brilliant idea. Brilliant idea. Una idea muy brillante, ¿no? Explícamelo a mí. Explain it to me. Explain it to me. Explain it to me. Explain it to him. Explícaselo a ella. Explain it to her. To her. Explícalo a nosotros. Explain it to us. Explain. Explain it. Explain it to me, to her. Discipline. Espero que estén escuchando, repitiendo y aprendiendo. Listening, repeating and learning. Learning English como un inglés, como un idioma, el inglés, el anglo, muy importante en esta época de los aeropuertos. Están buscando personal bilingüe. Hewlett Packard en Medellín, en Bogotá, buscan personal bilingüe. Y muchos outsourcing agencias del mundo. Nos vemos más tarde en este programa Oriente Bilingüe. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia respira paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Todos por un nuevo país. Hola, me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo. Les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Rú hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio. Y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso, qué quiere decir la construcción de paz en el día a día, en el cotidiano, en los gestos que hacemos todos los días. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido.
Conoce la historia del cine colombiano, contada por personajes que tuvieron que ver con los comienzos de esta unión del arte y la técnica en el país. Valerosos pioneros que en algún momento decidieron ponerle todo el empeño y el poco capital a la aventura de hacer cine. Una serie dividida en 14 capítulos que cambiará nuestra manera de ver la realidad del arte cinematográfico. Historia del cine colombiano a partir del 15 de julio, solo aquí en Cable Plus Televisión. ¿Sí ve? Paz con impunidad. No, Inocencio, le están mintiendo. Todos los guerrilleros que hayan cometido delitos graves serán juzgados y sancionados. Además, tendrán que decir la verdad y reparar a las víctimas. Y los que no reconozcan su responsabilidad pagarán hasta 20 años de cárcel. No seas Inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. ¡No puede ser! ¡Le están entregando el país a la guerrilla! No, Inocencio, eso no es cierto. Las FARC no van a manejar este país, todo lo contrario. Si se firma la paz, las FARC van a desaparecer como grupo armado y podremos vivir más tranquilos. Lo único que nos traerá la paz serán cosas buenas. No seas Inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. Bienvenidos de regreso a este su programa Oriente Bilingüe. On Cable Plus, Cable Plus TV. Your community TV station, la estación de televisión de la comunidad, para la comunidad de todo el oriente de Colombia. Bienvenidos. Por favor, escuchen, listen. Repitan, repeat. Y aprendan, learn. Es muy importante. El español lo podemos incluir leer mentalmente porque son palabras que hemos visto muchísimas veces. Pero el inglés u otro idioma, el francés o el chino mandarín, pues no lo vemos casi, entonces hay que pronunciarlo para que el mensaje de la garganta al oído, el oído al cerebro, y tenemos oportunidad de aprender más rápido. Bueno, vamos a practicarla con los miembros de la familia, family members, miembros de la familia, family members, husband, el esposo, husband. Ahora repítalo, por favor. My husband, mi esposo. El esposo de ella, her husband. El esposo de mi tía, my aunt's husband. Wife. Wife es la esposa, wife. La esposa de él, his wife. Mi esposa, my wife. Mi ex esposa, my ex wife. Father, muy conocida, father. Inclusive el Padre Nuestro comienza con our father who are in heaven. El Padre que está en el cielo, our father who are in heaven. Hallowed be thy name. Mother Mary. La madre María diría Mother Mary. Mother Mary. Children, los hijos, los muchachos en general, children. Niños y niñas, children. Por ejemplo, I have three children. Usted puede, yo tengo tres hijos, hijas e hijas, ¿no? Entonces le llaman children. Dora ya es la hija, my Dora. My Dora is 7 years old. Mi hija tiene 7 años. My Dora is 7 years old. Mi hija tiene 7 años. My son, mi hijo. My son is in the school. Mi hijo está en la escuela. My son is in the school. Mi hijo tiene 5 años. My son is 5 years old. 5 years old. The baby. My baby is 7 months old. Mi bebé tiene 7 meses. My baby is 7 months old.
7 meses, my baby. Sister, sister es la hermana, sister. Number 3, sister, la hermana. My sister name is Mary. El nombre de mi hermana es María. My brother's name is Roderick. My brother's name is Roderick, Rodrigo, brother. My brother's name, brother's name. Bueno, grandparents son los abuelos, grandparents, parents, abuelos. La discriminamos en grandmother es la abuela y grandfather, el abuelo, grandfather, grandmother. Cuando usted habla de mis abuelos y abuelos, dice my grandparents. Cuando uno habla de todos, de los hijos, hijas, hijos, dice the grandchildren. Grandchildren son los nietos. Grandora, nieta, grandora, nieta. Una palabra muy larga para decir Dora. El americano le dice Dora, el británico le dice daughter, pero la confunde con la palabra doctor. Entonces el americano dice Dora, my son, mi hijo. My grandson es mi nieto, grandson. Grandora, ¿se acuerdan? Grandora, mi nieta. Grandchildren, los nietos en general. Hey, who is he? Who is he? ¿Quién es él? He is my husband. Él es mi esposo. Who is he? He is my father. Él es mi padre. Who is she? She is my mother. Ella es mi mamá. Who is she? She is my daughter. Ella es mi hija. Who is she? She is my sister. Ella es mi hermana. I like to introduce my... Me gustaría introducirle o presentarle a mí cualquiera de estas palabras. A mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, a mi bebé. I like to introduce my... De una vez le dice, his name is, por ejemplo, I like to introduce my husband. His name is, su nombre es Albert, or Jack, or Frank. His, de él. I like to introduce my son, mi hijo. His name is, por ejemplo, Jack. Entonces le dice, nice to meet you. Nice to meet him, nice to meet her. Nice es como agradable en conocerlo a usted o a ustedes. Nice to meet him, encantado, agradable en conocerlo a él, him. Nice to meet her, encantado en conocerla a ella. Nice to meet you, repitámoslo en la casa, en la escuela. Yeah, nice to meet you. Nice to meet him, nice to meet her. Nice to meet you too. Encantado en conocerte o en encontrarte a ti también, tú. Nice to meet him too. Nice to meet her too. Encantado en conocerla también. Seguimos con los miembros de la familia. Uncle es el tío, uncle. Yeah, my uncle. No confundí con la palabra uncle es el tobillo. My uncle. My aunt, mi tía, my niece, mi sobrina, my niece. Diga, I have a nice niece, tengo una bonita, agradable niece, sobrina. Her name is Beatriz. I have a nice niece, her name is Beatriz. Nephew es el sobrino. My nephew is Jorge León. My cousin, mi primo. My mother-in-law es la suegra. My mother-in-law. My father-in-law es el suegro. My son-in-law es el son-in-law.
es el yerno. Nota que lo es leyes. Entonces, mi hijo en la ley es mi yerno, son y lo. Mi papá por ley, porque me casé con la hija de él, mi father-in-law, mi padre en la ley, mi madre en la ley, mother-in-law, father-in-law, son-in-law. Son-in-law, daughter-in-law es lo opuesto de son-in-law, el yerno, la yerna. Brother-in-law, el cuñado, brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, la cuñada, sister-in-law. Entonces, who is she? She is my mother-in-law. Who is she? She is my niece, mi sobrina. Who is she? She is my daughter-in-law, mi cuñada. Y who is he? He is my brother-in-law. Él es mi cuñado, my brother-in-law. His name is Albert. His name is Jack. His name is Frank. His name is Alan, por ejemplo. Alan, who is he? Who is she? Who is she? She is my sister-in-law. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Who is she? She is my sister-in-law. ¿Quién es ella? Ella es mi cuñada. Who is she? She is my aunt. Mi tía, my aunt. My niece, mi sobrina. His name is... El nombre de él, his name is Albert. Él es mi tío, my uncle. He is my nephew, mi sobrino. He is my cousin, él es mi primo. He is my son-in-law, mi yerno. Muy importante practicar esto, ¿no? Who is she? She is Nancy. ¿Quién es ella? She is Nancy. She is my daughter-in-law. She is my niece. Who is she? Her name is, en este caso, her name is Linda. Nombre muy conocido en inglés, Linda. Her name is Nancy, muy conocida. Her name is Jennifer. Her name is Rachel. Una palabra que se usa mucho, Raquel, Rachel. Un poco de fonética, Rachel. Un poco de fonética. I'm glad to meet you. Estoy contento de conocerte o encontrarte. I'm glad to meet you. Estoy contento de encontrarlo a ella. I'm glad to meet her. A ella. I'm glad to meet him. Encantado de conocerlo a él. Nice meeting you. Agradable de conocerte a ti, a ella, a él. Nice meeting you. Nice meeting her. Nice meeting him too, también. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is his name? El nombre de él. What is her name? El nombre de ella. What is their names? El nombre de ellos. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Y dónde vive ella? Where does she live? Where does she live? Aquí tiene una buena práctica de inglés para que nos comuniquemos con los extranjeros. Espero que les haya sido de utilidad esta clase de Oriente Bilingüe. Oriéntese bien con el inglés. Si hablas bien español e inglés, vales por tres. If you speak well Spanish and English, you are worth for three. Thank you for watching on Cable Plus. This is Albert Teacher, and thank you for watching again and again and again. Por mirarnos una y otra vez. Bye bye.